Enric Masip amb la pilota. Davant seu el porter de Del Gorriaga, Vilassoa, Zúñiga, i gol de Masip. El primer gol de Masip aconseguit de penal en aquest partit. I primer, segon avantatge del Cacolot Granollers respecte a l'El Gorriaga Vidasoa. Quan portem 7 minuts, serà el número 2, Enric Masip, qui de nou intentarà transformar el penal. Llançament de Masip i gol. És el segon gol de Masip de penal en aquest partit, el segon gol en el seu compte particular, el 9è del Cacolot Granollers, quan portem 18 minuts de partit. 9-5 en el marcador, 4 gols d'avantatge pel Cacolot Granollers, que ocupa la tercera posició en la divisió d'honor d'handbol. Els àrbitres una mica rigorosos avui en aquest partit. A la mínima falta assenyalen 7 metres. Aquí hi hagin hagut tants penals en aquesta ocasió. El número 2, Enric Masip. El Cacolot Granollers. Masip amb la pilota. Llançament de Masip al fons de la porteria. El Vidasoa ha canviat de porters, ha sortit Ricardo Zárate, que no ha pogut, com podem veure en la repetició, aturar el llançament, el potentíssim llançament d'esclòs un dels seus jugadors. Ataca el Cacolat. Atenció, s'ha quedat sol. Enric Masip des de 6 metres, ara sí, guanyant la superioritat numèrica. S'ha quedat sol. Aquí podem veure la jugada repetida, com es queda sol amb 6 metres. I marca en la passada al pivot. És Benson, el número 9. Els àrbitres han tornat a decretar penal. Enric Massim, llançant a porteria i aconseguint un altre gol. Sisè gol de Massim i el cinquè de penal. 24-14, 10 gols d'avantatge del Cacolat Granollers. Y cuando ahora la tenía, ese pase no ha sido todo lo perfecto que debía ser, precisamente porque el Cacolat está arriesgando mucho y eso hace que se pierdan balones y que sea difícil conectar con los jugadores en 6 metros. Consiguió Masip el primer tanto ante su antiguo equipo. Vean el pase de Vujovic y el lanzamiento de Masip. 10 minutos y 45 segundos lleva el Cacolat Granollers y solo ha metido un gol. Llevamos un parcial de 9-1. El signo del partido. Ahora el Valero Rivera ha puesto en cancha a toda su una primera línea impresionante, tanto en penetración como en lanzamiento. Porner Vujovic Masip. Ahí ven ustedes con qué fuerza entra el jugador del Cacolat. Cómo cierra el extremo y no puede con Masip. Que hemos comentado fuera de transmisión antes del comienzo del encuentro. ¿Crees tú que quizá el Barcelona puede notar la baja de Juanón de la Puente en defensa? Bien, Juanón de la Puente es un jugador muy polivalente, es un gran defensor y estaba muy compenetrado con todo el equipo del Barcelona, pero el Barcelona ha fichado jugadores de gran calidad como Masip, como Porner, que está, parece que se está recuperando. Perfecto, presionó, pintó y lanzó estupendamente batiendo a Matt Olson. Sí, Masip es otro jugador que necesita esa confianza, pero que tiene un brazo importante, que tiene fuerza, que penetra muy bien y cuando suelta el brazo, si él está también con confianza, puede ser una de las bases importantes. Bueno, muy experimentados, los está aprovechando perfectamente. David Barrufet ha detenido el penalti que han visto ustedes. Balón para Vujovic, contraataque del Fútbol Club Barcelona. Gol de Masip. Gol de Enric Masip. Atención al resultado, 23 Teca, 21 Barcelona. Estamos en el último minuto del partido. 50 segundos para ser exactos. Ahí estamos viendo una nueva repetición de ese contraataque que ha culminado Enric Masip batiendo a Matt Olson. Error. Porto, Cabanas para el equipo español. Contraataque de España. Balón para Melo. Balón a Enric Masip y bate a Latos. Enric Masip batió a Krzysztof Latos, el guardameta polaco. Bien. Y empata de nuevo el partido.
se ha conseguido nivelar la balanza después de ese 4-5 desfavorable para el equipo español con este gol de este hombre. Eso puede llevar a una exclusión del equipo contrario. Pero, gol de Enric Masip. Enric Masip consiguió batir a Latos y se anota su segundo tanto en el partido. Ahí está, aproximación, en este caso finta por el lado débil. El árbitro dio la ley de la ventaja, dudoso si había cometido pasos. Con dos construcciones defensivas similares desde el punto de vista de la actividad en defensa, pero que el gol de Masip nos sitúa ya en 2-0, pero me permito continuar este comentario prepartido, pero que yo veo una cuestión clave, fundamental, definitiva desde mi punto de vista para sentirme optimista. El lanzamiento de Vincent. Esto es clave, esto es clave. Y ahí está un gol menos. Juega Masip, gol de Masip. Perfecto, y 2 minutos de exclusión a Wall por una acción incorrecta. La parada de Ford había que esperarla con oro en paño. El contraataque valientísimo de Ricardo Marín en el pase y de Masip y Fran en el apoyo. La situación de Masip avanzada ahí con su venda, tremendamente sufriendo. Serrano sobre Ricardo Marín. De nuevo Ricardo. Serrano, Masip, gol de Enric Masip, el 19-24 que sube al tanteador tras este gol de Enric y se reduce esta diferencia en desventaja en el tanteador. El tema de la altura. Comentaba Juan de Dios Román lo tremendo que puede ser el partido. Gol de Enric Masip, perfecta la contestación del equipo español al gol de Yurka. Empata de nuevo el tanteador. Estamos en línea porque la solidez defensiva se mantiene. Ahí está. Contraataque de España, ahí está Enric Masip. Gol de Enric Masip. España lanzada ahora en los próximos minutos hacia la victoria. La actividad defensiva, el gran éxito del equipo español hoy. Sí, sí, la aportación de Masip en el cambio defensivo, importante, decisión brillante de los entrenadores. El juego con el lateral derecho. Que hacía falta. Los cubanos siguen perdiendo balones y esto nos puede beneficiar y un poco ya poner el partido de manera más clara. Garralda. Y el tanto de Enric Masip, el hombre que debutaba hoy en el Campeonato del Mundo con esta su aparición ante Cuba. Sí, aprovechando el contraataque, había dado el servicio Garralda un poco fuera de su zona normal, apoyando el contraataque. Masip. Melo, balón para Mateo Garralda. ¡Ay, qué bonita la jugada en este remate final desde 6 metros de Enric Masip! Súper, extraordinario. Este pase es de una calidad increíble, de gran dificultad porque ha sido abajo, arriba, abajo la trayectoria del balón y había que superar al defensor, que va a ser definitiva. Y de nuevo Lorenzo Rico parando en este caso al extremo por la zona derecha. Muy bueno. Ahí está Enric Masip, que consigue batir a Andrés Hurtado, el guardameta, que ha sustituido a Vladimir Rivero. Aumenta las diferencias. El servicio de Fran excelente, el equipo ha entrado en una fase clara de confianza en la eficacia de la disposición. Juega Fernando Barbeito sobre Enric Masip. Luisón, Enric Masip consigue batir a Vladimir Rivero. El lanzamiento de Enric Masip. Ha estado bien jugado la relación 2 contra 2 de Luisón Masip con Luisón en el pase y va a pasar y correr. Luisón le devolvió el pase y aprovechándose de ser un jugador. Porter de la selecció espanyola, el català Jaume Fort. Atenció ara al llançament de Masip. El jugador del Cacaolat Granollers, Enric Masip, aquí el tenim aconseguint reduir diferències en el marcador. De central, Ricard Marín, del Cacaolat Granollers. Enric Masip, llançament i gol d'Enric Masip. Aquí el tenim, el jugador del Cacaolat Granollers, el lateral del Cacaolat, mentre podem veure repetida l'acció del porter de la selecció espanyola aturant el llançament de Yaunxi i ara el gol marcat per Enric Masip. Ara la selecció espanyola, que de nou tindrà oportunitat de posar-se 2 gols amunt.
cosa que ha aconseguit ara Enric Masip, jugador del Cacolat Granollers, marcant el 10-7 en el marcador. 3 gols amunt ara pels homes de Javier García Cuesta, màxim anotador en aquest partit de la selecció de Corea del Sud. I ara el gol d'Enric Masip, al lateral del Cacolat Granollers, lluitant amb dos defensors del Corea del Sud i marcant un altre gol pel seu equip. Ha estat objecte de penal i ja està Enric Masip preparat. Gol de Masip. Gol del jugador català Enric Masip des de 7 metres. Aquí tenim l'acció repetida. El llançament d'Iñaki Urdangarín, el rebuig cap a Eugeni Serrano, i aquí en aquest moment Eugeni Serrano és objecte de falta a 6 metres. I Masip transformant el penal. Iñaki Urdangarín, Villaldea Masip, Aleix Franc, Masip, Villaldea, Iñaki Urdangarín, deixa part Masip, gol de Masip. Enric Masip, el jugador del Cacolat Granollers, posant Espanya un gol amunt. Iñaki Urdangarín deixa cap a Masip i aprofitant molt bé el forat en la defensa nord-americana, Masip marcant Kessler i surt Stanton. Masip, gol de Masip, Enric Masip. Enviant la pilota al fons de la porteria des de 7 metres. És el segon gol que marca Enric Masip. 20-17, 7 minuts llargs perquè acabi aquest partit pel tercer i quart lloc en la classificació final dels Woodwill Games. Ha marcat Enric Masip, ha marcat el jugador del Cacolat Granollers, Enric Masip. De nou 4 gols l'equip espanyol. Anava com una bala a marcar un altre gol pel seu equip. I entre repetició i repetició ens hem quedat sense veure el llançament de 7 metres d'Enric Masip. No estan gaire acostumats els realitzadors nord-americans a fer partits amb vol. Està quedant això demostrat en aquestes transmissions dels Woodwill Games.